Thank uh -huh. Les damos la más cordial bienvenida a otra emisión más de Nuestro Planeta Creando Conciencia. Vamos a hablar hoy de clima espacial. ¿Qué es el clima espacial? Para despejar esta y otras interrogantes, contamos con un panel de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nos acompaña en el día de hoy el doctor Ernesto Ortiz Fragoso. Él es físico egresado de la Facultad de Ciencias. Realizó estudios de posgrado, maestría y doctorado en el Instituto de Geofísica, ambas instituciones de la UNAM. Realizó dos estancias postdoctorales en el Instituto de Ciencias Físicas y en el ahora Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Fue profesor de la asignatura de la Facultad de Ciencias y actualmente, actualmente es profesor de tiempo completo de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, lugar donde imparte asignaturas como Física 1 y Física 2 y asignaturas avanzadas en la orientación de ciencias espaciales de la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Sus líneas de investigación son Física de Rayos Cósmicos detectores de rayos cósmicos y simulaciones numéricas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado diversos artículos en revistas indexadas de circulación internacional y nacional. En el año 2014 recibió el premio Roberto Manzano en la sesión de heliosferas y rayos cósmicos en la décima conferencia latinoamericana de geofísica espacial celebrada en Cusco, Perú. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. También nos acompaña el día de hoy el doctor Luis Javier González Méndez, investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 en el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales líneas son clima espacial, meteorología del espacio, física y detectores de rayos cósmicos, simulación numérica del paso de partículas a través de detectores y de las atmósferas Ha realizado varias estancias postdoctorales y también es profesor en el posgrado de Ciencias de la Tierra. Y también ha impartido clases en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también el doctor Primos Kadji, investigador titular eh, B de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica. Ha participado en numerosas publicaciones y artículos en temas relacionados con temas espaciales. Es profesor del posgrado de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido tutor de tesis tanto de licenciatura, maestría y doctorados. Bienvenidos. Gracias. Pues como ven, tenemos un selecto eh, equipo el día de hoy y vamos a entrar de lleno con la temática. Uh -huh. Y en este sentido, que, quisiera que nos hablaran un poco de cuál es la fuente de energía del sol. Vamos directo. Ok, bueno, me gustaría iniciar este, a mí con esta parte. Y eh, primero, para comprender, el sol pues es una esfera de gas eh, tiene diversas regiones y estas regiones reciben su nombre por los procesos físicos que se permiten y digo, una primera región es el núcleo es la parte más central del Sol en donde la alta temperatura y la alta presión eh, permite reacciones termonucleares en donde núcleos de hidrógeno se están eh, fusionando. Y están formando núcleos de helio, Y en ese proceso hay liberación de energía en forma de radiación electromagnética. Esa radiación electromagnética posteriormente comienza a viajar hacia el exterior, pasa por una región en donde la densidad, la alta densidad que presenta esta región, eh, permite que el proceso más eficiente para eh, transmitir la energía sea un proceso radiativo. Esto quiere decir de manera general que ahí en esta región. Eh, la masa no se está moviendo, sino que la energía se está eh, transmitiendo a través de, de fotones, radiación electromagnética, de manera aleatoria, y entonces continúa eh, viajando hacia el exterior del Sol y llega por fin a una última zona, conocida como la zona de convección, en donde el proceso físico más eficiente, efectivamente, es la convección, que es movimiento de masas, y entonces eh, masas con mayor temperatura emergen hacia la superficie y las masas más frías que están en la parte de la superficie del sol este descienden y entonces este proceso eh, lleva o transporta la energía hacia eh, la superficie y hacia el exterior de, de nuestro sol. Ok, es una estrella. Es una estrella, claro. Muy bien. Eh, Puedes decirnos, o no sé cuál de los, cuál de los participantes quiera comentar esto, eh, ¿qué es el viento solar y cómo se genera? Bueno, si quieres yo contesto esto. Adelante. Eh, viento solar es de una manera la extensión de la capa más externa de la atmósfera solar que se llama la corona. Eh, ¿Por qué existe? Hay dos razones por ello, ¿no? Eh, de hecho, esta pregunta fue contestada en los años 50 del siglo pasado. Y se dieron cuenta los científicos que existen dos razones. uno es que la temperatura de la corona es muy alta. Entonces, por ahí uno o dos millones de grados Kelvin, lo que hace que muchas partículas ahí tienen suficiente energía para huir de la atracción gravitacional del Sol. Y la otra razón es que el, um, que el medio interestelar el espacio in, entre las estrellas no ejerce suficiente presión eh, para estar en un equilibrio hidroestático con, el, con la corona. Entonces, la corona se debe de expandir. Um, hubo en aquella época dos científicos, Sidney Chapman, que hizo un modelo de la corona estática donde no hay viento solar, pero las observaciones astronómicas dijeron no, esto no puede funcionar así. Entonces, um, Eugene Parker hizo el, el modelo donde se expande la corona, donde existe el viento solar. Y una anécdota, no le creyeron, mandó su <risa> artículo <risa> uh, a Astrophysical Journal y los dos árbitros que lo revisaron pues rechazaron eh, la publicación del artículo de de Ciencia Ficción. Sin embargo, el editor de la revista de entonces fue eh, Chandra Sekar, después ganador del premio Nobel en astrofísica, y él le dio potencial a la teoría de Eugene Parker y él lo decidió publicar. Eugene Parker vivió para ver que una misión espacial llevara su nombre, eh, y, y este desafortuna desafortunadamente falleció el año pasado. ¿no? Okay. Y en este sentido, estas, estas publicaciones que en su primer momento no fueron aceptadas o fueron cuestionadas y que bueno, luego una persona tuvo la, la visión ¿vale? de considerar esta teoría. Eh, ¿Hay otras teorías que, que pudieran eh, tener esa misma suerte? O hay otras, por ejemplo, cuando hablamos de ciencia ficción, ¿no? ¿Qué es ciencia ficción y qué es realmente? <laughs> bueno, bueno, aquí, primero, si me lo permites, <laughs> este, eh, hay una observación que también viene a fortalecer la existencia del viento solar uh -huh. y es lo de la, las colas de los, los cometas, cometas, ¿no? Uh -huh. No sé si ustedes este, hablaron de eso. Sí, este, de hecho, bueno, en, concretamente esta teoría del viento solar cuando se hizo, no, eh, ya había antecedentes. La gente ya sospechaba que había algo en el espacio uh -huh. porque cuando, como dijo Ernesto, cuando lo observaban, los, eh, los cometas se dieron cuenta de que las colas gaseosas de estos apuntan siempre radialmente del sol hacia afuera, ¿no? Entonces, okay. eh, Ludwig Biermann fue un astrónomo alemán quien propuso que entonces en el espacio entre los planetas debe de existir algo que está empujando estas colas hacia afuera, ¿no? Entonces, pues había un indicio. Y antes de eso, también ya se estaba especulando que debe de haber algo que está causando auroras, o sea, luces polares en la Tierra, y que debe de haber algo que proviene del Sol, ¿no? pero digamos la propia, la, la de descubrimiento del viento solar eh, se le atribuye a Eugene Parker y, digamos, fue un descubrimiento muy revolucionario en su tiempo. ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar en este momento con, con esta idea. Vamos a continuar. Eh, si tienen alguna duda o quieren buscar una información adicional, les recomendamos que por favor revisen las redes sociales de nuestros panelistas, donde van a poder tener información mucho más amplia de lo que estamos hablando aquí. Muchas gracias. <music> En el bloque anterior nos quedamos con esta definición de lo que es el viento solar. Ahora, ¿nos podrían explicar un poco más eh, si existen zonas o regiones eh, donde se genere un mayor flujo de viento solar? Sí. Me permiten, compañeros. <laughs> dale, 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 dale. <laughs> claro que sí. De hecho, estas zonas se conocen como hoyos coronales. ¿Sale? Es importante recalcar que el viento solar tiene una velocidad promedio de 300 a 400 kilómetros por segundo, pero hay regiones que le llamamos hoyos coronales en la corona, que se, a simple, bueno, usando rayos X suaves o ciertos espectros eh, en, que se emiten en el sol, podemos verlos como zonas oscuras que se encuentran. Estas zonas oscuras tienen la particularidad que tienen las líneas de campo abiertas que dan hacia el medio interplanetario. Entonces permiten que el viento solar salga sin que algo la detenga de, con una mayor facilidad que el viento solar normal. Y estas zonas permiten que alcance velocidades de hasta 800, 500, arriba de 500 y hasta 800 kilómetros por segundo. Estas zonas son muy importantes para el estudio del clima espacial. Porque en el mínimo de actividad, algo que quisiera adentrar a mis compañeros, este, el Sol tiene un, un ciclo de 11 años de actividad promedio, donde cada 11 años pasa de máximo a máximo de actividad o de mínimo a mínimo. Y cuando esté en el mínimo de su actividad, las, eh, eh, estos hoyos coronales que emiten este viento solar eh, más rápido son los generadores de la mayor perturbación en el medio interplanetario que generan perturbaciones en el clima espacial. Estas zonas se pueden presentar en, en todo el ciclo solar, pero principalmente en el mínimo de actividad. Ok, y en esta línea, ¿qué sucede cuando el viento solar interactúa con el campo geomagnético? Bueno, esta interacción, de hecho, está sucediendo todo el tiempo, continuamente. ¿no? El viento solar constantemente fluye y se encuentra esos obstáculos que son los planetas. Y en caso de la Tierra, como Tierra tiene un campo magnético eh, global, ¿no? Entonces, el viento solar es un plasma con su propio campo magnético, se encuentra al campo geomagnético y entonces la interacción de los dos crea una cavidad alrededor de la Tierra que nosotros llamamos la magnetosfera, ¿no? Entonces, adentro de la magnetosfera, que estamos nosotros, por supuesto, ahí el campo magnético proviene completamente de la Tierra y ahí este, el, la mayoría de, del material que se encuentra ahí es de la tierra, ¿no? Afuera de la magnetosfera es del sol, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? El, el viento solar es un flu, uh, fluido pero fluye pero no fluye constantemente igual, ¿no? sus propiedades cambian con el tiempo, su densidad, su velocidad, entonces esto va afectando a nuestro campo geomagnético, ¿no? a veces se ve un poco más comprimido, a veces eh, se puede expandir más, hay otros eventos violentos en viento solar que pueden afectar mucho más el campo geomagnético, entonces este vibra, este cambia y, eh, y, y a esto le llamamos subtornados o tormentas geomagnéticas, no puede haber esto, entonces son eventos más energéticos de lo que llamamos el clima espacial. Entonces es cuando la brújula deja de funcionar, es cuando el GPS puede mostrar ubicaciones erróneas, cuando se pueden llegar a interrumpir. Eh, telecomunicaciones y, eh, y etcétera, ¿no? Entonces, eh, y cuando, bueno, por otro lado, ¿no? Para no ser tan dramáticos, es cuando se ven eh, más, digamos, más intensas las luces polares, ¿no? Que es un fenómeno muy bonito. Eh, claro, todo esto normalmente sucede en las regiones más polares, ¿no? Hacia los pol sur o pol norte de la Tierra, pero ha habido, ha habido eventos a través de la historia, cuando todas estas perturbaciones, todas eh, las, incluso las luces polares se pudieron observar incluso desde México, ¿no? Son ocasiones muy particulares, uh -huh. muy contadas, pero sí ha llegado a pasar. Porque se dan las condiciones eh, particulares para que suceda ese fenómeno, ¿no? Sí, cuando llegan unos eventos especialmente energéticos, que, de los que vamos a escuchar más adelante, cuando estos alcanzan la Tierra, ¿no? digamos, forman parte del viento solar, pero son unos eventos muy especiales, estos pueden perturbar nuestro entorno de, tan, de tal forma que, los, que la, los fenómenos como auroras, como dije, como las tormentas geomagnéticas, que son más intensas normalmente cerca de los polos o a las, en las latitudes medianas, latitudes sí. geográficas medianas, entonces estos fenómenos pueden incluso llegar a perturbar el entorno en las latitudes más bajas, más cerca de Ecuador. Entonces aquí. Okay. ¿no? Y bueno, ahora vamos a la siguiente interrogante, que es si ¿sí los eventos explosivos de la atmósfera solar expulsan materia hacia medios interplanetarios. Sí, claro. Y para comprender esto, eh, bueno, primero tenemos que hablar de la formación del campo magnético solar. Eh, como habíamos mencionado, eh, es un gas, está formado por partículas cargadas. Y los diversos movimientos que tiene este gas, los efectos convectivos, la rotación diferencial del gas, esto que quiere decir que en el ecuador tiene diferente velocidad angular que en los polos, eh, induce un campo magnético, es el, el campo magnético de, del Sol. Entonces, los campos magnéticos almacenan energía y entre ellos está atrapado todo este, este todas estas partículas que conocemos como plasma. Cuando el campo magnético eh, sufre reconexión o inestabilidades en general. Uh, este campo magnético eh, sufre cambios topológicos, cambios de la forma de su estructura de manera muy rápida, y entonces estas inestabilidades eh, generan, por ejemplo, la expulsión de eyecciones de masa coronal. Que, digo, lo podemos ver como grandes burbujas que llevan un campo magnético, que llevan plasma y que viajan en el medio interplanetario y cuando viajan, eh, se van expandiendo. Pero también, eh, cuando hay reconexión magnética, cuando el campo magnético eh, solar sufre un cambio abrupto en el tiempo, eh, también induce campos este, eléctricos. Y los campos eléctricos eh, pueden acelerar eh, partículas cargadas. Entonces, dependiendo de cómo se dé, de cómo sea esa estructura, uh, este campo eléctrico que se induce puede acelerar partículas hacia el medio interplanetario, pero también puede acelerar partículas hacia el interior, hacia la superficie del Sol. Entonces, ¿cuál es el tipo de materia? Pues son dos tipos, ¿no? Esencialmente, uh, en materia, hablando de materia, que son estas eyecciones de masa coronal y partículas energéticas solares. Sin embargo... También cuando se dan estas inestabilidades que lo vemos como explosiones, uh, también hay emisión de radiación electromagnética en diversas longitudes de, de onda. Sí, cuando hay este tipo de eyecciones de, de masa coronal, eh, ¿qué sucede cuando interactúan con la, con la magnetosfera Bueno, este, no sé si... Quieres abundar sobre eso, o Javier? Primero, gracias. Son expertos aquí, en <laughs> este, Bueno, justo estaba, no, no quería nombrarlos todavía. Para no <laughs> la, la Ernesto, pero sí, son estos los eventos que, estas secciones llegan a la Tierra. Primero, si son rápidos y si se dan ciertas condiciones, primer, en primer instante comprimen mucho el, el campo magnético de la Tierra, entonces la magnetosfera se encogen del lado día. Y después, Suceden unos procesos llamados reconexión magnética. Bueno, lo que permite la entrada de las partículas del, del viento solar, o que acompañan estas secciones de masa con interplanetarias, y estas partículas eventualmente pueden o se penetran adentro de la magnetosfera terrestre y eventualmente llegan um, a la atmósfera, a la ionosfera primero, donde colisionan con las partículas neutras, como de oxígeno, de nitrógeno. Estas empiezan a emitir la luz, y vamos las luces polares. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, como dije, se perturba el campo geomagnético. Y estas perturbaciones, esos cambios de nuestro campo magnético generan corrientes en, en la Tierra, no en la superficie de la Tierra. Ponen, entonces puede pasar varias cosas, se puede, puede colapsar el, la red de transporte de energía eléctrica o en 1859, cuando ocurrió la tormenta geomagnética más intensa jamás registrada. Eh, hubo solamente una tecnología que fue afectada por esta tormenta geomagnética, un telégrafo que conectaba las dos costas de Estados Unidos y entonces en aquella época no se podía eh, emitir mensajes ¿no? a través de este cable. Por otro lado, como dije, las auroras se veían incluso en Cuba o en México. Y dicen que en Norteamérica las noches eran tan brillantes que uno podía leer libros sin la ayuda de luz artificial, ¿no? Okay. un evento pues, bastante particular ¿no? Sí. y, y pues, no muy frecuente que suceda. Ojalá, no, por suerte no, porque hoy en día causaría muchísimo, muchísimo daño. ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ahora, eh, por ahí he escuchado y he estado leyendo algunas cosas, pero quiero que me expliquen algo que incluso parece de ciencia ficción, pero bueno, por supuesto que no es ciencia ficción, y es ¿qué son los rayos cósmicos? Bueno, empezaré diciendo que los rayos cósmicos son estas partículas que son los núcleos de los átomos que fueron acelerados y fueron perdiendo sus electrones. Entonces, en el universo sabemos que la mayoría el, los, el elemento más abundante es el hidrógeno, entonces el núcleo del hidrógeno es un protón. Entonces, la mayoría de los rayos cósmicos, la inmensa mayoría, el noventa y tantos por ciento, noventa y seis, noventa y siete, dependiendo del tipo de rayos cósmicos. Pero bueno. Este van a ser núcleos eh, eh, de hidrógeno. Posteriormente, elementos más pesados en la tabla periódica. Pero esos son los rayos cósmicos. Vienen desde fuera del de, eh, sistema solar o de la heliosfera, si así lo queremos ver. Sin embargo, también el sol produce rayos cósmicos. No menciono bien el, el doctor Ernesto. Eh, cuando hay fulguraciones o estas eh, reconexión magnética y aceleración de partículas y esta aceleración de partículas cargadas son rayos cósmicos solares a los que también nombramos partículas energéticas solares. Y están bombardeándonos 24/7. ¿eh? ¿Y qué sucede cuando hay una interacción de, de estos rayos cósmicos con la atmósfera terrestre? Por ejemplo, cuando entran a la atmósfera terrestre van a, van a incorporar, pero va a llegar un momento en que la densidad de la atmósfera va a ser tan alta que van, a, que van a tener que chocar necesariamente con un átomo. Pero antes de eso, como son partículas cargadas, van a llegar con las líneas de campo geomagnético y a, Sabemos que todas las cargas van a girar alrededor de una línea de campo. Entonces van a seguir estas líneas de campo. Las menos energéticas van a seguir las primeras líneas y van a entrar por las zonas polares. A esto se refería Primus cuando se generaban eh, estas auroras, ¿no? O sea, si entran más partículas por los polos, la probabilidad de que las auroras sean polares pues es muchísimo mayor. Y esto es lo que sucede. Entre más energéticas las partículas van a pasar mayor número de líneas del campo geomagnético hasta llegar a... A entrar a la atmósfera propiamente. Una vez que entran a la atmósfera, van a chocar necesariamente alrededor de 40 a 45 kilómetros sobre el nivel del mar y van a generar lo que conocemos como chubascos atmosféricos y chubascos de partículas, donde el doctor puede continuar platicando. Sí, claro. Bueno, como decía Javier, este, en las zonas polares eh, hay una mayor facilidad para que los rayos cósmicos entren y encuentran una mayor dificultad para penetrar este, hacia la atmósfera por las zonas ecuatoriales y como lo dice es por la por la forma que tiene el campo geomagnético eh, en las zonas ecuatoriales eh, las, los rayos cósmicos se encuentran con un campo magnético prácticamente perpendicular y ahí aparece una fuerza conocida como la fuerza de Lorentz que que los desvía mientras que en las zonas polares eh, la dirección de los rayos cósmicos es prácticamente paralela a las líneas de campo magnético, y para esa configuración, esta fuerza este, disminuye, ¿no? Prácticamente desaparece. Y sí, efectivamente, cuando lo, los, los rayos cósmicos que logran penetrar la magnetosfera y llegar a nuestra atmósfera, eh, van a tener colisiones nucleares con núcleos. De elementos que componen nuestra atmósfera, digo, esencialmente nitrógeno y, y oxígeno. Sí, sí. Y entonces, cuando rompen estos, estos núcleos, producen eh, nuevas partículas, como los piones neutros, piones cargados y algunos hadrones. Y aquí lo interesante es que los piones neutros eh, decaen en un par de rayos gamma. Estos comienzan a viajar y cuando interaccionan con los campos electro, electrostáticos de los núcleos del de material atmosférico, Uh, se materializan, producen un par electrón-positrón y estos nuevamente al, al interaccionar con, con los campos de, de los núcleos uh, generan uh, algo que llamamos radiación Bremsstrahlung, que es radiación de frenado y generan, entonces, todo este proceso continúa y genera toda una componente conocida como la componente electromagnética. Uh, los piones eh, cargados son partículas igual inestables, decaen y decaen hasta en caones posteriormente en mones y digo estos son los, los las partículas relativamente interesantes porque estas partículas son relativistas tienen un gran poder de penetración y son los que llegan hasta la superficie de la tierra a nivel del mar incluso más allá y como un dato curioso es uh, en la ciudad de México aquí eh, en cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo aproximadamente nos está pasando un mon por segundo entonces, para tener una idea. Y eh, en las colisiones nucleares, nucleares, perdón, cuando se producen eh, núcleos más ligeros, protones, nucleones, pues estos, mientras tengan energía eh, suficiente, van a seguir generando eh, interacciones nucleares y produciendo esa componente que conocemos como la, la componente atrónica. Y como dice Javier, eh, siempre está presente este tipo de radiación para todos los seres vivos. Este tipo de fenómenos que, bueno, no, nos el ser humano no los puede controlar, no. Realmente estamos expuestos a esto. qué, qué desde la parte científica que es la que ustedes estudian, solamente estamos expuestos a eso o como, como, como raza, como humanidad podemos hacer algo. O sea, cuando hay el impacto, por ejemplo, de esto que comentas, no de, de estos, estos rayos cósmicos o, o de estos de este producto de este viento solar en la, en, ya en la atmósfera. ¿Existe algo o, o no? Pues más bien estamos a la merced de estos rayos cósmicos, sí. sí. sí este, y lo chistoso es que sí, mmm, tienen varios efectos ¿no? sobre nosotros. Hay eh, varias anécdotas, por ejemplo, rayos cósmicos, está reconocido que pueden afectar nuestras computadoras. Uh -huh. Y hay un, unas cuantas anécdotas cuando pasó algo en un equipo de cómputo y luego fueron a revisar qué es lo que estaba pasando porque y no encontraron nada entonces que la única eh, digamos explicación quedó un rayo cósmico que cambió unos valores en los eh, chips de RAM etcétera no entonces hay una anécdota en 2003 en unas elecciones en eh, Bruselas que una candidata ganó justo 4.096 <laughs> votos de más, más de lo que pudo haber, o sea, tú ganó realmente y dije pues es algo cambió, ¿no? uh, sí, pero algo le cambió ahí, entonces dijeron no, no hay otra explicación que un rayo cósmico, ¿no? Otro ejemplo en 2013, eh, una competencia en el juego de computadora Mario Bros, eh, de repente a uno de los competidores su Mario Bros fue teleportado, ¿no? a otro nivel. Y dijo, no, si esto no, así no es, así no funciona el juego. ¿no? Entonces fueron a revisar otra vez los equipos y no encontraron nada. Entonces, pr sospechoso principal, un rayo cósmico, un casi accidente o incidente más bien de un avión, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, y rayos cósmicos hoy en día son se piensa que van a ser un gran obstáculo para viajes espaciales largos. Eso es lo que porque, estaba pensando. Porque nos dañan de manera similar pero que que, este, que eh, radiación, esta, radioactividad. ¿no? Entonces no se sabe si hoy en día, eh, digo, si en un futuro serán posibles estos viajes entre estrellas, para los seres humanos, digamos, claro. porque pues se recibirían altas dosis de radiación. ¿no? ¿Algo que quieres comentar al respecto? Pues con respecto a lo que menciona Primoch, es muy interesante aquí hablar sobre estas explosiones que tiene el sol regularmente y cómo afectan. Uh -huh. Estamos dejando de lado que tenemos dos grandes escudos. Lo que dice Primoch es muy cierto, fuera del campo geomagnético y fuera de la atmósfera. Son nuestros dos grandes escudos, son nuestras corazas, ¿no? Una coraza magnética, que es el campo geomagnético, que desvía la mayoría de las partículas hacia los polos. Muy bien. Y la otra es la atmósfera. No, es muy, muy, muy complicado que puedan pasar las partículas a través de la atmósfera, pero fuera fuera de estas dos corazas, fuera de estos dos escudos que tenemos, sí es muy complicado, pero poder sobrevivir a ellos. Y lo sabemos ahora con los estudios que se han desarrollado con los satélites que están en órbita, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos estos satélites que están en órbita han estado mucho tiempo expuestos a la radiación natural y a las explosiones, a la aceleración de partículas solares que tiene cuando el Sol en, a lo largo de su ciclo. Y sabemos que tiene afectaciones al clima espacial y principalmente a los componentes electrónicos de los satélites que tenemos en órbita. Eso es muy importante recalcarlo. A la vida sí, pero fuera de la atmósfera, o sea, a los astronautas. Dentro es muy complicado porque nos protege muy bien la atmósfera. Y hay varios eh, dos tipos de partículas que son los que principalmente afectan a los satélites, electrones y los protones, ¿no? Y hacen bien mencionó Primo, en los satélites se han encontrado eh, es, eh, señales espurias por acumulación de carga que se da por los electrones y que al final liberan una señal que nadie comandó, lo hicieron por acumulación de carga. Y para terminar este punto, eh, fueron cerca de, en un estudio que realizaron los rusos entre el 80 y el 2012, tuvieron errores en cerca de 17 satélites, 5 de ellos los perdieron totalmente. Entonces, lo que cuesta llevar el satélite y los perdieron por eh, afectaciones, por partículas energéticas. Pues muchísimas gracias por ese tema tan interesante y bueno, hasta cierto punto elevado, porque bueno, no es un, un tema de, de conversación coloquial de, de cualquier persona, ¿no? Eh, en la vida cotidiana, pero bueno, por supuesto que es un tema interesante y también vigente y pues les agradecemos mucho la participación de ustedes, agradecemos al público que nos, que nos está viendo y pues pueden revisar sus redes sociales, pueden buscar mayor información si están interesados. Recuerden que las ciencias de la Tierra, también eh, la, la carrera espacial, y el, el aspecto espacial es una de las áreas. Entonces los invitamos a que exploren y pues también puedan mirar el espacio y ver que arriba pasan una serie de cuestiones que a lo mejor ni siquiera somos conscientes y que también influyen en nuestro desenvolvimiento como seres, seres humanos en el planeta. Muchísimas gracias y hasta la próxima.